que atravesó su ser, su gran deber de disfrutar y demostrarle a los demás que sí puede, que esta niña es otra más. Y ella mira asustada la copa que tiene en sus manos, la mueve un poco, la observa, se pone pálida cuando la mira a los ojos y cede un poco, más solo un poco, pues aún tiene la esperanza de encontrarlo. Tiene miedo de perder esta ocasión de enamorarse y cumplir ya su ilusión de descansar al fin y ser amada bien por un hombre de principios, uno de su condición. En cambio él ahora piensa en Rosa, gentilmente su piel deslizando una rosa en el mantel para empezar un juego que termine bien, poco a poco y sin querer, y así darle lo que quiera.